Bueno, pues comencemos la segunda conferencia de la jornada sobre catalanismo y economía, que es a cargo de José Enrique Ruiz Domènech, historiador y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo tenía aquí un ser orden de la presentación, que era primero para el teu currículum, después para una amiga de teus llibres, y después destacar unas manifestaciones tebas como historiador y sobre la historia en una entrevista a Ramón Lobo, al gener de l'any passat. Y vaig a cambiar l'ordre y vaig a comenzar por el final. Y después hablaré una mica del teu currículum. Y llegeixo una serie de manifestaciones que fa en José Enrique amb aquesta entrevista amb en Ramón Lobo, que la podeu trobar, si voleu, a eldiario.es. Y bueno, están desordenadas, pero creo que reflexan pues bastante, suposo, la personalidad de José Enrique. Digo, está en castellano, la historia no, y no lo he traducido. La historia no forma parte de nuestros fundamentos culturales, está hablando de España. En España la historia interesa poco. Los historiadores carecemos de audiencia. Dice, es lo contrario que sucede en los países de nuestro entorno cercano. La crisis que superó Alemania la resolvieron sus historiadores. Evidentemente, la opinión de José Enrique puede ser discutida y puede haber otras personas que tengan una opinión diferente, pero esto es lo que dice él. La recuperación de Francia después de la Segunda Guerra Mundial fue también una labor de historiadores. En los momentos críticos, por ejemplo, tras el mayo del 68, la sociedad francesa buscó a sus historiadores para que explicara lo que estaba pasando. En Alemania, cuando cae el muro de Berlín, las miradas se dirigieron a los grandes historiadores alemanes para entender lo que estaba pasando. Hace unos años, en el Times, se publicó una lista de los 5 autores más influyentes en el Reino Unido en ese momento, y entre ellos había algún historiador. Eso es impensable aquí en España en la actualidad. Otra reflexión. En España, después del franquismo, nos sentamos en torno a una mesa para impulsar una transición política y crear un nuevo país. No hubo ningún historiador en esa mesa. Los historiadores hubieran llamado la atención sobre determinadas maneras de hacer política. La idea de que en España la historia esté presente en el debate ciudadano, político, social e intelectual es una asignatura pendiente. Hay una creencia generalizada en nuestro país, esto es curioso, de que la historia está hecha, cuando es una disciplina, como cualquier otra, en constante evolución. Él mismo dice que actualmente dice cosas diferentes de las que decía hace 40 años. No solo porque, seguramente, pues de determinados hechos pues hay más conocimiento, sino porque la técnica y la manera de enfocar la historia ha cambiado y, por lo tanto, las respuestas son diferentes. Dice, en Alemania, Angela Merkel se deja asesorar por historiadores cuando tiene que afrontar un problema serio de política internacional, como por ejemplo en nuestros días, estaba hablando de principios del año pasado, el problema de Ucrania. Para actuar con precisión en este asunto se requiere un buen conocimiento de la historia europea de por lo menos los últimos 500 años. Si no se parte del conocimiento de esa historia, difícilmente se pueden tomar decisiones acertadas. El espíritu crítico que ofrece el conocimiento de la historia es realmente constructivo para la política. En España se necesitarían grandes dosis de espíritu crítico. En pocas palabras, creo que el conocimiento de la historia es la verdadera pauta de una ciudadanía madura, responsable y, por tanto, democrática. Bueno, hay más comentarios de este tipo, pero creo que con los que he leído digamos, queda bastante reflejado, digamos, el pensamiento de José Enrique. Sigamos por los libros. Él es autor de más de 40 libros. Yo los he agrupado, seguramente con muchos errores, porque como no los he leído, es difícil, digamos, que solo el título sirva, digamos, como elemento de clasificación, pero bueno, los títulos son interesantes. El gran capitán, retrato de una época. Por cierto, sobre el gran capitán, en otro sitio dice que aquello de que las cuentas del gran capitán eran un cuento chino es un mito, porque dice que las cuentas están muy bien hechas, están documentadas, se pueden consultar
y que además pasarían sin ningún problema la auditoría de cualquier auditor internacional de hoy día. Otro título, Leonardo da Vinci o el misterio de la belleza, Isabel la Católica o el yugo del poder, la cruda historia de la reina que marcó el destino de España, MICIT, noticias de Rodrigo Díaz, Jaime I, rey y caballero, Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza. Seguimos, digamos, relativos a la Edad Media, observando la modernidad desde la Edad Media, del tirán al Quixote, más que un revival carnavalleresque, la memoria de los feudales, la caballería o la imagen cortesana del mundo, con relación a las mujeres, que José Enrique es un autor que ha publicado varios ensayos sobre este tema, La mujer que mira, El despertar de las mujeres, La mirada femenina en la Edad Media, La ambición del amor, Historia del matrimonio en Europa, Donas de casa, y luego tiene libros, digámoslo así, de ámbito más general, como El Mediterráneo, Historia y Cultura, Lecturas para un nuevo milenio, España, una nueva historia, Europa, las claves de su historia, Cataluña, España, encuentros y desencuentros, etc. No sigo leyendo libros de estos. Bueno, esto, José Enrique, al llegar aquí me ha pasado un currículum muy resumido. Yo tenía otro que había obtenido por internet, todo hay que decirlo, y lo que he descubierto es que el de internet no está actualizado, digamos así, porque hay informaciones aquí que en el otro sitio no aparecen. En cualquier caso, José Enrique Ruiz Domènech es historiador y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, como he dicho antes, universidad con la que va a ahora he pasado al castellano, tengo escrito en catalán, a la que va a col·laborar des de la seva fundació i de la que fou professor des del 1969, un any després de la seva vinguda a Barcelona. És un dels principals experts espanyols en Europa, en l'edat mitja i en l'estudi de l'herència mediterrània. Nasqué a Granada, amb cognoms mediterranis, de catalans que van emigrar a Granada fa molt de temps. Es va doctorar a l'Autònoma, va ser professor adjunt des del 79 i des del 94, el 94 va obtenir la càtedra d'Història Medieval. És membre de l'Acadèmia Buenas Letras de Barcelona i de la Real Acadèmia de Doctores de Catalunya. Va col·laborar en la modernització de l'ensenyament d'història en la seva universitat, en el qual va donar lloc a un seguit de joves professors avui catedràtics que han renovat els estudis de la seva disciplina. És el representant espanyol de la Comissió de 27 historiadors dels 27 països de la Unió Europea. Una cosa curiosa, és defensor dels mètodes i objectius de la Nouvelle Histoire francesa, una manera diferent de mirar la història, a diferència de sus col·legues historiadores més inclinados a los mètodes d'anàlisi procedentes del marxisme britànic. Bueno, aquí lo que me ha pasado José Enrique es catedrático de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Instituto de Estudios Medievales. Académico de número de la Real Academia de Bones Lletres y de la Real Academia de Doctores Europeos de Cataluña. En los últimos años ha realizado misiones de calidad de profesor visitante en la École de Haute Etudes de París, el Colegio de México, esto es lo que no aparece en Internet, y en las universidades iberoamericanas, Santa Fe de México, Distrito Federal, Javeriana de Bogotá, Colombia, y Andrés Ibáñez de Viña del Mar de Chile. Ha sido catedrático O'Gorman de la Universitat Autònoma Nacional de México, es editor de Historia Nacional Geographic, colaborador literario de La Vanguardia de Barcelona, es autor de 40 libros, dice 40, pero en las relaciones salen más, y de más de 300 artículos científicos en revistas de Europa y América. José Enrique, cuando quieras. Muchas gracias, Miquel. Bueno. Muchas gracias, Ignasi, por la invitación. Bueno, no hagan mucho caso de la vanidad. Es, todo el currículum es una cuestión de edad, ¿no? Ya estoy, yo me caracterizo como un historiador viejo y muy decano, como aquí se dice, con un poco de suerte haré eso que llaman las bodas de oro, ¿no? Con mi propia universidad, de la que estoy muy contento. Cuando llegué a Barcelona, efectivamente, se estaba fundando una universidad y los mentores entonces me propusieron
participar con plena libertad, sobre todo en lo que podríamos llamar estancias largas en otros países, que me ha ido muy bien para activar cómo se ha hecho la historia. Es verdad que la historia ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, metodológicamente, heurísticamente, ha transformado las cronologías, ha creado procedimientos que parecían impensables cuando yo era joven, como respuesta a la era digital. Ahora trabajamos con ordenador y las bases de datos, lo que llaman los historiadores norteamericanos los big data, ¿no?, las grandes bases de datos que hay a través del circuito de internet, o sea, circuito digital, evitan que la búsqueda de un documento, la búsqueda de una información, que en mi época juvenil, en fin, formativa, yo tardaba pues una semana, 10 días en la Biblioteca Nacional de París o en los archivos nacionales o aquí en el Archivo de Corona de Aragón, la Biblioteca de Cataluña que tenemos al lado, son entidades extraordinarias, tardaba pues eso, una semana, 10 días, con viajes incluidos, dietas al respecto. Ahora lo hago mientras desayuno, me tomo el croissant, lo miro y tardo 10 minutos. Es evidente que ese cambio tenía que repercutir enormemente en la historia y lo está haciendo. Hace unos meses, dos chicos de Harvard, por lo tanto muy bien instalados en una universidad de mucho prestigio, muy bien dotada y muy bien dotada también desde el punto de vista salarial, publicaban un manifiesto por la historia, concepto de mucha tradición, ¿no? Siempre que se quiere hacer una revolución se hace un manifiesto, ¿no? Hay un manifiesto surrealista, que a mí me gusta mucho, luego hay uno comunista, o sea, hay manifiesto, este es un manifiesto para la historia donde estos chicos, que son de una generación, pues como Jordi Amat, muy formada, muy preparada, muy letraferida, bueno, llaman la atención de que la historia ha cambiado tanto que se requiere una reflexión sobre sus objetivos. Es en ese ambiente en el que he hecho las misiones a otros países, especialmente de Sudamérica, a raíz de una propuesta que vino de la Pontificia Javeriana, que como sabéis es una universidad jesuítica, en el momento que la cultura de los jesuitas, en ese eje que va desde Chicago a Santiago de Chile, estaba impulsando un doble movimiento que está dando resultado. Uno, conquistar el Vaticano, lo ha conseguido. Y uno, segundo, conquistar las universidades para sacarlas del área de Harvard, ¿no?, que no me parece mal, es un proyecto interesante. Y estoy alegre de mí mismo que me hayan invitado y haya podido aportar mi grano, que diré y confesaré públicamente, es un grado, mi aportación es un grado catalanista. Porque, ya que hablamos de catalanismo y economía, yo soy un catalanista convencido, no queda ninguna duda, y ahora trataré de explicaros por qué. Escuchando ahora a Jordi Amat, magnífica lección, tiene usted razón, he podido percibir algo que tenía en mis notas, y es que hablar de catalanismo obliga a hablar de un fenómeno de larga duración, que de nuevo interesa este concepto, que puso en movimiento el gran historiador francés Brodel hace muchos años y que ahora estos profesores americanos en el manifiesto dicen que es la clave para volver a cogerle el pulso a las ideas de la historia. A las ideas. Y esto lo que he aceptado, lo que Ignasi me proponía, que era una lección, tanto meterme en un campo de minas considerable. ¿Cómo nace una idea? El nacimiento del catalanismo y la economía. Pero fijaos bien que el catalanismo como un fenómeno de larga duración es más que secular, pero que sea de larga duración significa que es un fenómeno denso, muy denso. Y tiene una musculatura profunda en el campo cultural, intelectual, social. Tiene mecanismos de transferencia consigo mismo y con respecto a otros movimientos
sociales, culturales, ideológicos, con los que entra en contacto. El núcleo original es la reconsideración del respeto a una tierra que tiene una base cultural, identitaria, obvia, que es Cataluña, por eso es catalanismo, ¿no? Cuestionar esto es porque, y ratifico lo que le decía a mi buen amigo Ramón Lobo, es porque no le hemos prestado demasiada atención a la voz de los historiadores. ¿Sí? País maduro, no, esto no habría, no sería tema de debate. Es decir, la identidad del hecho catalán no es ni ideológica, ni posición, ni política, es un hecho. Los hechos no se discuten, se discutan las significaciones, pero no los hechos. Pero un hecho denso, complejo, de larga duración, que tiene etapas. Por fortuna para mí, es una fortuna por donde me siento más cómodo, la etapa que ha registrado de forma brillante Jordi Amat hace un rato, yo no la tengo que tocar, ni siquiera la precedente. Con lo cual ya estamos estableciendo que hay una serie de etapas. Yo voy a fijarme, para ser obediente a la petición del director de este coloquio, al nacimiento. ¿Por qué me siento cómodo en el nacimiento? Porque como historiador, a veces me gusta hacer historia de la actualidad, y a veces lo he hecho. Y probablemente con el tiempo, y ahí vienen las misiones, lo que me piden en estas misiones en Sudamérica, me piden mucha historia de actualidad. Y digo que me gusta porque es un gran desafío a los historiadores. Casi todos los grandes historiadores han hecho historia de actualidad. Pensemos que nuestro referente siempre es Tucídides, que escribía la guerra del Peloponeso mientras la guerra del Peloponeso estaba sucediendo. Y nadie cuestiona que Tucídides es nuestro gran historiador. Polibio, o Amiano Marcellino, en fin, los grandes historiadores romanos, escribían mientras el suceso estaba ocurriendo. Incluso Polibio acompañaba a los actores del suceso. Acompañaba a la familia de los Escipiones, a Escipión el africano, lo acompañaba a Cartago. Y mientras escribía la historia de la conquista romana de Cartago. Por lo tanto, eso de que la historia no es capaz de hacer actualidad es un contrasentido con respecto a nuestra propia herencia. Ahora bien, lo que se nos pide siempre a los historiadores como profesión, y eso nos distingue de otras disciplinas cercanas, la sociología, la antropología política, la filosofía política, es que seamos menos brillantes que ellos a cambio de que sepamos reconstruir bien el paisaje cultural de otra época, que de la que tenemos emoción, sensibilidad e incluso algo que es la prima hermana pispireta de la historia, que tenemos memoria histórica. ¿Por qué digo que es la prima hermana pispireta? Porque es un poco frívola la memoria, lógicamente. Mientras que la historia se somete a una serie de parámetros, de análisis, que la hacen científica sin ser una ciencia. Y esos parámetros se basan fundamentalmente en un consenso de carácter internacional, en una especie de diálogo permanente y abierto, donde uno tiene que estar en el sonido de la historia que se hace en cada momento. Aquí se ha citado un historiador hace unos minutos, de un empaque extraordinario, como fue Jaume Vicens Vives, y hemos notado la ausencia, incluso Jordi Amat ha hablado con un poco de toque nostálgico, la ausencia, la ruptura en la expresión que el hijo de Tarraya decía, ¿no? La pérdida de Vicens fue irrecuperable. No cabe duda. Lo cual demuestra una cosa sorprendente en los historiadores. Yo lo he comprobado con mis maestros. El último que me quedó vivo me dijo, te vas a quedar solo, porque ya nos tienes a nosotros, es decir, y eso es ley de vida. Y esa orfandad se nota. Los maestros marcan muchísimo porque establecen las cadenas de conexión con respecto a sus propios maestros y así. Vicens dejó huérfano una historiografía porque la dejó a medio hacer y que todo el mundo confiaba en él.
por su capacidad de análisis, por sus contactos, porque era más rápido que los demás, más intuitivo que los demás, y porque después de escuchar, no sé, una conferencia en Estocolmo del gran Michael Postan, llega a Barcelona y dice, lo que hay que hacer es historia económica. Y le dijeron, pero usted, ¿qué piensa? Y dice, yo he oído a un señor de Cambridge que la clave para entender los dinamismos de profundidad de una sociedad es la historia económica. Y practicaba con el ejemplo, es decir, sí, había hecho mucha política y mucho ensayismo en esa década, del 50 al 60, Noticia de Cataluña es un libro excepcional, pero viene acompañado de su trabajo sobre la industrialización del siglo XIX, viene acompañado de su esbozo de una historia de España, la aproximación a la historia de España, que es una de una osadía increíble que en ese momento se estaba dando en Francia. Por eso le querían tanto en Francia, ¿no? Una serie de cuestiones que marcan justamente eso que, para ratificar lo que Miquel Vila decía, ¿no? ¿Por qué no atendemos a los historiadores? Y tenemos muy buenos. Eso no es un problema de la nómina de los historiadores, sino es un problema de la falta de sensibilidad en ocasiones al discurso de la historia, a escuchar cómo la historia se manifiesta. Bien. Dicho esto, voy a empezar. Esto es un prólogo muy largo, pero voy a empezar más breve de lo que me han pedido. ¿Cómo empezó todo? Empezó todo, y esto quiero que quede muy claro, porque 15 años después de acabadas las guerras napoleónicas, tras el tumulto que se produce, tumulto revolucionario en París en julio de 1830, los tres días gloriosos de julio, cuando se hace la imagen de la revolución, la libertad conduce al pueblo, ¿no? Como que hace Delacroix, que era hijo de Talleyrand, hijo ilegítimo, natural de Talleyrand, expone la iconografía de la revolución. Esa idea de que la revolución que han intentado enterrar de algún modo lo que llamaríamos hoy día la política internacional del Congreso reunido en Viena en 1814 y 15, una generación después resurge. Y ese efecto llega naturalmente a la península ibérica y llega a España, tal como se concibía entonces, de dos modos. Uno, la forma de cómo va a ser valorada en los siguientes 30 y tantos, 40 años, desde algunos núcleos de hispanistas y de lo que empezará a ser valorada de unos grupos de catalanistas. Al principio, como ocurre siempre en todo movimiento convergente-divergente, al principio, estas bolas de billar cuando chocan, al principio están juntas, por eso chocan, pero luego se van separando, como pasa en la física, y la manera de concepción de lo que es un país y la manera de cómo se tiene que organizar el país, de cómo hay que comprenderlo, respetarlo, amarlo, etc., será tan diferente que cuando uno quiera o quiso darse cuenta, que habían pasado muy poco, 20, 30 años, que eso es apenas nada, en el proceso histórico, teníamos dos maneras de entender cómo salir del embrollo que nos había dejado los años 30. Y una de esas maneras era la española, pongamos todas las comillas que queráis, y otra era la catalana. Por lo tanto, si una generaba un ismo, era evidente que la catalana iba a generar su propio ismo, y eso es el catalanismo. Comienza con respuestas, es decir, sí, con preguntas o retos que generan respuesta. El gran historiador Arnold Toynbee decía que el historiador es el individuo que sabe responder, ¿no?, a un reto, que capta el reto, que lo provoca una persona o una sociedad o un conjunto y
lo analiza y lo sitúa, lo responde, le responde. Eso, fijaos que es una propedéutica de muchas disciplinas científicas, la propedéutica incluso de la economía. Tienes una dificultad y te haces una pregunta, como cuando vas al médico, doctor, me pasa esto, y tú lo que esperas es una respuesta, en forma, en el caso de la medicina, de diagnóstico. Dice, sí, usted lo que tiene pues es una hernia de hiato. Bueno, pues, y eso es curable, sí. Hay una farmacología que lo cura. Y tú sales tranquilo, porque no te han diagnosticado algo que podrían diagnosticarte terrible, pero tampoco algo sencillo. Sales tranquilo. Tú, el desafío que tú le propones al médico es para que él, con su conocimiento de su disciplina, te haga la respuesta. Aquí es donde el historiador. El historiador hay que formarlo, hay que darle su tiempo, su sosiego y sus mecanismos, pero al mismo tiempo utilizarlo por la sociedad, que para eso lo tiene, y hacerle las preguntas adecuadas. Y él, como desafío, genera la respuesta. ¿De dónde viene la respuesta? Viene una doble respuesta. En los años 30. Y ahora ya voy a vincularme a cómo va emergiendo, cómo brota, ¿no? Es una especie como el agua del catalanismo es como esas fuentes que brotan, ¿no? Como la del Llobregat, ¿no? A lo mejor tiene algo que ver, ¿no? Se brotan y hacen esas pompas tan magníficas de los manantiales, esa cosa tan hermosa de los manantiales. Que brota el agua, que es más límpida, ¿no? La primera es una pregunta de un poeta, que es Aribau, en la Oda a la Patria, dice, oiga, aquí tenemos una lengua que es el armazón de la gente de mi país. ¿Por qué la queremos olvidar? Si ha sido grande y ha generado una cultura en torno a ella. Fijaos que Aribau no dice algo mucho más extravagante que lo hubiera dicho Schiller, ¿no? O Goethe, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde está la sorpresa? Cuando lo dice Goethe, hombre, no lo dice Goethe, o lo dice Lord Byron, bueno, claro, Lord Byron, pues lo dice Aribau. No, naturalmente, Aribau no dirá de la lengua alemana o de la lengua inglesa, lo va a decir de la lengua catalana, porque es la que él sentía. Es un sentimiento. Es un sentimiento. Y fijaos que se introduce en un territorio que actualmente la historiografía está en condiciones de analizar, que es el mundo de las emociones. Para que os hagáis una idea, en las grandes universidades, estas de las 10 primeras de la lista esta que siempre aspiramos a estar, todas tienen una cátedra de historia de las emociones. Nosotros es impensable, de momento. Pero esa es la diferencia, que estamos en el número 200 y está en el número 1. También porque tienen premio Nobel de Economía y de Física, pero también porque saben responder a la situación de cada momento y saben que una educación y una explicación de los elementos emocionales, emotivos, sentimentales de un momento histórico, hecho por historiadores, puede explicar muchas cosas, como por ejemplo la que estamos hablando aquí. En 1833, por lo tanto, en Madrid, en un diario en Madrid, se lee Patria. Lo de Oda se lo puso luego Gaité de Llobregat, se lo puso luego Rubió en la edición que hizo acá. Pero está bien, no pasa nada. Es decir, Rubió era una persona que quería, naturalmente, y luego toda su saga, quería ordenar las cosas que se fueran diciendo a ese respecto. Bien. Aribau, lo que es una llamada de atención, pero es como un aldabonazo, ¿no? Es como un golpe. Y 4 años después, un historiador de Barcelona, don Próspero de Farull, que tenía sobre su hombro la enorme complejidad de ordenar el archivo real, que empezaban a decirle que le llamara Archivo de la Corona de Aragón, no sé por qué, pero en fin, pero es el archivo real, partía de un principio que es obvio y es un hecho. El archivo real es de Barcelona porque lo decidieron los reyes que se asentaran en Barcelona. Cuando el rey Pere el Gran decide que la Cancillería
y el real patrimonio tiene que estar en algún lado, porque estos reyes eran muy viajeros y tenían muchas capitales, les gustaba moverse, dijeron no, van a estar en Barcelona. Y la cancillería se redactará en catalán, que es la lengua de Barcelona. Una cosa obvia, ¿no? Y aquí no busquemos extrañas cosas. Pero ocurre que el armazón conceptual del archivo real convierte los registros de cancillería y los registros de real patrimonio que tenemos conservados allí en el primer archivo medieval del mundo. Y eso tenemos que captarlo porque eso es un hecho real. Es decir, eso es una cuestión de volúmenes, de capacidad de organización y de capacidad de registrar las cosas. Eran tan minuciosos que Anta registra los acuerdos de Santa Fe, ¿no? Porque en el acuerdo que llega Colón con la reina Isabel estaba presente Fernando el Católico, y Fernando Católico, el rey de Aragón, siempre llevaba consigo un individuo de la cancillería y lo registra en un registro de cancillería, que es el único documento que se ha conservado y que se encontró de una forma sorprendente. Pero no sorprendente, porque lo registraban todo. Bien, esa capacidad significa que desde el punto de vista de la política, y aquí fijaos cómo va emergiendo, aquí había una diferencia, pero no reciente, no en la década de 1830, no, una diferencia que venía del pasado lejano. Porque fuera de Cataluña no hay registro de cancillería. Por algo será, es una pregunta que se tiene que hacer siempre el historiador. No, no hay. Ojalá los hubiera. Yo, en un deseo kantiano me gustaría que los hubiera, sencillamente para poder tener mejor información, pero no es así. Pues bien, don Próspero, viendo que los reyes, Borbones, especialmente cuando se plantea el problema de la... que ahora veremos cómo se enreda todo esto, y lo hace olvidar, ¿no? El problema sucesorio, pueden llevarse a una confusión si Aribau reivindica la lengua, él reivindica la historia. Y lo hace con un libro que es así, Los Condes de Barcelona Vindicados. Publica en 1837 y se lo manda al rey, y se lo dedica al rey. Para que te enteres que si quieres hacer algo, tú eres conde de Barcelona. Una cosa sorprendente sobre ese primer catalanismo en el que dice nosotros... En un momento determinado de la historia, o a lo largo de un proceso largo de la historia, nos hemos implicado con otras naciones, países, lo que fuera. Ahora, esto no es tan importante, nos hemos implicado y nos hemos estructurado, por ejemplo, de forma dinástica. No hay sensibilidad hacia ese punto por parte del receptor ordinario, que sería en este caso la Casa Real. Si la Casa Real hubiera sido educada desde ese momento en las ideas de don Próspero de Bofarull, pues tendría muy claro que él, aparte de ser rey de Castilla y de León, es conde de Barcelona y otros títulos anexos a la realidad catalana. Lo tendría muy claro desde el punto de vista dinástico. Pero nunca nadie se lo explicó. Y lo que son las obligaciones de esos derechos. Porque en el fondo lo que se estaba planteando, se estaba madurando en esta década, en los años 30, fijaos, es esa dialéctica tan difícil, tan propia de acá y tan difícil de ver fuera de Cataluña, de que todo derecho tiene una obligación, conduce a una obligación. Nos gusta mucho hablar de derechos, pero un poco de las obligaciones. La suma es la retorta que va a cuadrar el catalanismo. Bueno, como veis, yo no voy a... Podría, de repente, a irme... Sí, pero es que me interesa el impacto, ¿no? O sea, a irme ahora a relatar todo esto, que no voy a hacer porque quedan 5 minutos, pero de cómo se percibe el pasado inmediato que durante 1840 hasta 68... es una exaltación un tanto peregrina de la llamada Guerra de la Independencia, que es la Guerra Napoleónica,
que no se sostiene en ningún análisis histórico serio, pero que configura un imaginario colectivo. Y en el otro lado, es decir, en la parte, eso en el hispanismo, ¿no?, por decirlo así, en la parte del catalanismo, lo que se plantea es decir, bueno, este doble reto que nos han planteado, es decir, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Es evidente que España ha entrado en un laberinto, y un laberinto que tiene, que interesa más la historia que se ve que la historia que no se ve. Y yo creo que me habéis invitado para explicaros la historia que no se ve, que es la bonita, la interesante. La historia que se ve es sobradamente conocida, el problema dinástico, las guerras carlistas, Ecosibia, muchísimas más. Pero ¿cuál es la historia que no se ve? La historia que no se ve es la búsqueda intensa durante 30 años, que es muy poco en historia, no solo en Barcelona, pero fundamentalmente en Barcelona, de el elemento clave que medie entre la sensación, la emoción de una lengua y el convencimiento que hay una historia propia, una lengua propia y una historia propia. Algo tiene que mediar. Buscarlo es fundamental. ¿Y qué encuentra? La economía. Por eso este coloquio estaba muy bien montado, porque lo que encuentra es la economía. Lo que mediará será la economía. Y entonces, al mediar la economía, ¿qué hace la sociedad catalana? Repiensa, mediante esos dos retos, ¿qué economía quiere? Y qué economía quiere es, de entrada, es la economía de su época, asume los retos de la revolución industrial, la industrialización, acepta, aquí se ha dicho, múltiples relatos, acepta la necesidad de mano de obra y, por lo tanto, qué hacer con la mano de obra que llegue inmigrante. En fin, todo ese mecanismo en paralelo a la reconstrucción de sus dos campos emocionales, que es la historia y la lengua, que va a ir desarrollando. Pero lo que teje entre los dos es esto. Crea una sociedad burguesa como la europea y va lentamente separándose desde el punto de vista de actitud, de lo que llamarían los franceses de mentalidad, separándose de los otros grupos sociales con los que está coligado porque forma parte del mismo Estado y tiene algunas herencias comunes, porque no entiende lo que aquí se está realizando. Por ejemplo, siempre se ha dicho, a mí me gusta mucho resaltarlo porque tiene una frivolidad y no lo es, mientras Madrid, el teatro de ópera, lo paga la Casa Real, aquí es una suscripción de la sociedad. Eso demuestra que son dos maneras muy diferentes de entender cómo construir una sociedad, cómo construir un país. Y ese es el reto y ese es el nacimiento del catalanismo que lo vincula al desarrollo, a esa manera de entender la economía. Y esa manera de entender la economía se tiene que hacer dando importancia a los dos pilares previos, la lengua, desde Wilhelm von Humboldt, no se entiende sin un análisis filológico, fijaos que esto ya es el armazón del Instituto de Estudios Catalanes, sin un análisis filológico, y lo que se desarrolla aquí es la filología, la filología, sorprendentemente, la filología. ¿Para qué? Para entender justamente esa emoción de aquí que se habla una lengua y qué ha pasado con ella y cuáles son sus parámetros. ¿Y qué podemos hacer con ella? ¿La podemos modernizar, no modernizar? Tema de gran debate en la actualidad. La filología. Pero al mismo tiempo, decía Wilhelm von Humboldt, cuando funda la Universidad de Berlín, dice, el otro pilar es la historia. Y aquí se pretende hacer, conjugar ambas cosas, que son dos pilares constructivos de lo que va a ocurrir en Barcelona a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, que va poco a poco, pero irreversiblemente distanciando la textura de este país, que llamamos Cataluña, que tenía sus tradiciones, su lengua, su historia, pero va creando una textura que le aleja, pero no lo hace de forma egoística, porque el catalanismo de esta generación lo que propone es enseñar esa vía. Es decir, eso es la famosa modernización, enseñar esa vía,
porque no es una vía exotérica, ¿eh? Es una vía muy práctica y que se puede aprender fácilmente si se tiene voluntad para hacerlo. Y ese es el debate del siglo XIX, es el debate de los tres momentos claves que el catalanismo pasa en 6 años, porque a veces el catalanismo tiene que aprender que lo que le está pasando en la actualidad ya le ha pasado. Es decir, que cuando la historia se acelera. Y la aceleración en la historia fue entre 1868 y 1874. Pensar que en 6 años pasamos de una revolución capitaneada por militares liberales que no tenían muy claro si ser jacobinos o girondinos. La expulsión de los Borbones, por supuesto. La búsqueda de un nuevo rey con apoyo de un general liberal de corte masónico, que era el general Prim, que era de Reus, ¿no? La traída de un saboyano para ver si, gracias a Amadeo de Saboya, se podía aplicar aquí el modelo torinese del Piamonte de construcción nacional del Risorgimento italiano, que sería, es decir, hay un territorio que tiene las ideas claras de qué hacer con el resto y lo hace. Todo eso, como veis, desaparece de una forma que crea muchos relatos, pero interesante saberlo. Hay una república, Primera República, que comienza siendo federal, porque aquí se ha dicho alguna vez, ¿no?, esa pasión por lo federal, termina avanzando hacia lo confederal, cosa que Prim no le gustaba mucho después de la conversación que tuvo con el presidente Lincoln, etc. Como veis, las piezas de la historia, los relatos que llamamos las narraciones, encajan perfectamente como en un puzzle, si el marco, si estoy terminando, si el marco está bien realizado. Y termina con la restauración borbónica, que es un pacto que volveremos a percibir en el 77, un pacto que llamaríamos de Estado, que al 4 días no se cumple. Ese es el problema. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer no es entrar en, por supuesto, seguir investigando minuciosamente cada elemento de ese relato, cada pieza de ese puzzle, pero al mismo tiempo tener claro toda la dimensión, la larga duración, el movimiento de larga duración, en esta primera fase que se repetirá en la segunda, en la tercera y me temo que en la cuarta, porque no se ha tenido conciencia del fenómeno, porque piensa que todo es muy novedoso y hay cosas novedosas, cosas no. Bien, eso es lo que la historia dice. Y entonces, fijaros que es la conclusión, que nace de una ironía, que es una de las grandes figuras retóricas de la historia. Al explicar o a intentar explicar el contexto en el que podemos reflexionar aún hoy como historiadores por el nacimiento de la idea del catalanismo, la creación de esa tríada fundamental, que es la lengua, la historia común, la economía que sustenta, el modo económico que sustenta esto, nos conduce del nacimiento, o sea, del pasado al futuro, porque el futuro, lo que nos está reclamando es una resolución a este mismo problema. Una solución económica, una solución de lo que podríamos llamar donde enclavamos esa gran emoción que la lengua genera, ese respeto a esta lengua, que es fundamental. Y la historia bien explicada. Con lo cual, sorpresivamente, estamos de nuevo como en la década de 1830, cuando Bosfarul le tenía que explicar al rey o a la corte que si eras rey de España eras conde de Barcelona. Yo cuando alguna vez doy conferencias por esas tierras y empiezo a hablar de los Ramones Berengueres, que es lo que más me gusta, me dicen, qué difícil es esto, digo, porque no tenéis sensibilidad a una parte de vuestra historia. Fijaos que todavía sigo pensando así. Muchas gracias. Pero pues iniciamos el coloquio, pues si alguien está interesado en hacer alguna pregunta. Que sea fácil, ¿eh? Gracias. Sí, muy interesante. Estoy feliz de estar aquí, de escuchar a todos los que saben. Señor Ruiz, mire,
O sea, yo he venido porque el tema era el nacimiento de una idea. Entonces, por lo que he sacado conclusión de lo que usted ha expuesto, parece ser que en el triángulo de lo que es lo espiritual, lo intelectual y lo emocional, usted ha enumerado el tema emocional, o sea que en cuanto se descubrió de que España, Cataluña tenía una lengua, cuando, o sea, esta idea nació, que es muy fuerte. Después también cuando añadieron de que aparte de la lengua tenían una historia, y hasta que hubo la explosión de la crisis y de la economía mundial y todo esto, es cuando también se encontraron con la economía. Pero claro, yo pienso que no se ha actuado intelectualmente, porque en todos los problemas de la vida está comprobado. Bueno, yo no he dicho mi nombre, pero me parece que estamos los mismos que estábamos, ¿no? No tengo que decirlo, lo repito. No, ya, María Casar. ¿No hace falta? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿dónde estaba? En el... Sí, en la explosión de la economía. A ver, si se quiere algo, al nivel que sea, una multinacional, una empresa, una casa particular, lo primero que se tiene que saber que se quiere. Después es ponerlo y después conseguirlo. En este caso, yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Qué se ha pedido? Que alguien me lo diga. La síntesis de un documento de lo que se ha pedido y se ha contestado. Entonces, esta nueva idea, o sea, el nacimiento de una idea, que es a lo que hoy estamos aquí, ¿qué idea es que ha nacido en Cataluña? La pregunta mía es, ya no pregunto en documentos, porque eso si quiero ya me meteré yo en donde sea. ¿Qué idea de lo que hoy estamos aquí en este momento, el nacimiento de una idea, qué idea? Molt bé, gràcies. Hi ha alguna pregunta més? Jo voldria preguntar-li al Josep Enric, em dic Xavier Cos, vinc aquí com a convidat. Com veu la sensibilitat que vostè constantment fa al·lusió, que sembla que era l'encaix Catalunya-Espanya, com ho veu vostè en l'actualitat amb l'estat espanyol que tenim i el que preveu? Vostè realment creu que aquesta sensibilitat està creixent o està defallint i dona més joc a l'independentisme català? No ho sé. Sí, una altra. Tercera i última. Tercera i última perquè si no marxarem de l'horari. Tres millor que dos. Bona tarda. Sí, bona tarda, professor Ruiz. Jo voldria saber, en fi, jo comprenc que vostè ha estat poc temps i que això no es pot fer un resultat, però he trobat que feia falta en el segle XIX parlar de la Catalunya rural. Vostè ha parlat de Barcelona, perquè clar, és que aquí una vegada estem a Barcelona ja tanca Catalunya i s'ha acabat. No, hi havia una Catalunya rural, hi havia unes guerres carlistes, que aquí hi havia carlistes, i eren contra els Borbons. I en el País Basc hi havia guerres carlistes. Bé, a mi m'agradaria, si vostè, doncs, no sé si totes aquestes coses, perquè, esclar, no hi ha només una Catalunya industrial i econòmicament pensada en la indústria, sinó també hi ha una Catalunya rural, que ha anat minvant, lògicament, perquè ha anat minvant a tot arreu el fet rural, però vull dir, al segle XIX, vostè s'ha fet referència al qui la Catalunya rural tenia un pes molt important, molt important. Per tant, jo crec que, bueno, jo confio que vostè ha tingut molt poc temps i que no ha tingut temps de tocar aquesta vessant, no? Però penso que és un fet també important de constituir, diria, l'ànima catalana a la Catalunya rural. Bé, molt bé, gràcies. Sí. Bueno. Empezaré por la última, por un orden del pasado al presente, ¿no? Y futuro, ¿no?
Yo ya le he dicho al principio que era un viejo profesor obediente. A mí me han pedido cómo nace una idea que luego, cuando ya se desarrolla, le llamamos catalanismo. De una idea, o sea, el nacimiento de una idea que sí, no, el nacimiento, bueno, pero que nace esa idea que cuando ya toma cuerpo se llama catalanismo. Cuando tú naces una idea, da igual, ahora estamos en el catalanismo, pero por ejemplo, Picasso tiene una idea de cómo convertir la pintura en cubos y empieza a pintar sin darse cuenta que eso es cubismo. Porque el ismo sale a posteriori del producto. No, uno no se siente y dice, me voy a hacer cubista. No, eso en historia no funciona así. En la historia tú vas a hacer una cosa, tú la has creado, tú hay una sociedad dinámica que se hace se siente afectada por estas cuestiones. Por lo tanto, discúlpeme, pero claro, yo no podía entrar en el entramado de la historia del 19. De la contextura de la historia rural, de cómo la historia rural nace de un esfuerzo en el 18 de construcción y de tal. Porque claro, eso sería hacer una historia universal y de ser desobediente, en este caso al señor Parreras, que me ha dicho nacimiento de la idea. Eso por él. Que la idea luego tiene una capacidad difusiva, sin duda, las buenas ideas se difunden y siempre se difunden. Y el debate que tenemos los historiadores es cómo se difunden, si del vértice a la base o de la base al vértice. Solo tenemos, o hay un mixto, en fin, este sería el debate que yo mantuve siempre con mi buen amigo Pep Termes, ¿no? Es decir, cómo se difunde la idea. Si la idea se realiza en unos grupos que están más son más activos, más emotivos sobre el problema y tienen esa respuesta y luego se difunde, y si la idea se difunde mucho y es captada por la sociedad, significa que es una buena idea para esa sociedad. Por lo tanto, ese sería el relato que podría ulteriormente hacerse, es decir, cómo llega el catalanismo que se ha elaborado con este tipo de cuestiones de refinamientos de un historiador, de un poeta, etcétera, etcétera, cómo llega a los territorios del Pallars Jussá. Pues eso se estudia y se ha estudiado, de hecho. Y cómo afecta a la textura del mundo campesino catalán, que de nuevo reencuentra, como aquí se ha dicho, no es que se inventa, se reencuentra. Es un problema de reencontrarse algo que es obvio, pero la mayor sorpresa en la historia es descubrir lo obvio. Que en Cataluña hablaba una lengua que era el catalán, era obvio. El problema que se encuentra Aribau es tenerlo que decir. Ese es el problema. Bueno, sí. No, no, sino usted es el señor de fondo. No, no. No, no, no era usted. No. Yo dice que iba del pasado al presente. El presente, usted me pregunta, ¿qué idea es? Pues la idea que una vez que toma cuerpo se llama catalanismo. Definir el catalanismo se ha definido muchísimas veces, pero fundamentalmente el catalanismo es, y por eso me he manifestado catalanista, es el reconocimiento tácito de que existe, de que la cultura catalana como tal, y por lo tanto la identidad que la genera, la identidad social, histórica, etc., es una realidad. No es una ficción política, es una realidad que está consustanciada en un territorio que se llama Cataluña. Claro, este es el principio, y esa realidad, curiosamente, del catalanismo se le debate, y por eso os ponía el ejemplo, sin embargo no se debate el germanismo de Goethe, ¿no? o el carácter inglés de Lord Byron, ¿no? Sin embargo, ¿por qué? Luego hay explicaciones para muchas sobre esto, pero hay que ir siempre paso a paso, porque si no, el edificio es como un castillo de naipes, ¿no? Y eso conduce a la pregunta de futuro de usted, que yo puedo contestarle la sensibilidad o escasa sensibilidad que hay ante la propuesta catalanista, pero no, ni siquiera la actual. Yo no sé si compartiría mucho la idea de mi buen amigo Jordi Amat de que el proceso al catalanismo lo ha colocado en la nevera o en el congelador. Pero la sensibilidad está unida a algo, y perdone que se lo diga, pero que tiene mayor preocupación porque es más estructural, es la poca sensibilidad por la historia. Cuando yo le digo esto al periodista Lobo,
y es que no hay sensibilidad por la historia y lo que la sociedad quiere es escuchar cuentos que realmente al final son falsos. Y eso no ocurre en otros países, donde se toma la historia en serio. Y por lo tanto, en serio, tanto en las instituciones, aquí hacemos una celebración de lo que sea, cuando se celebró en 1492, los 500 años, 1992, es una barbaridad. Si uno compara eso y la, ¿cómo se llamaba?, una institución para celebrar el quinto aniversario, no sé qué, con cómo se organizó en París y en Francia en 1989, dos siglos después, cómo se revisó en profundidad el concepto de la revolución, teniendo en cuenta que es un país que está basado en el principio de la revolución. ¿Cómo se revisó? ¿Cómo se planteó? ¿Cuáles fueron los temas de debate? Bueno, es envidiable, envidiable, porque de ahí sacamos más razones, que es lo que... Si explicáramos la historia correctamente... no, es que es así, es decir, perdona... Tendríamos que cortar porque además, no sé, para acabar, digamos, agradecerle que esté aquí, porque nos ha dicho que ayer estuvo en Turín. Sí, es verdad. Y además está a Milán, o sí, que ha hecho un... Pero estoy encantado, ¿eh? Estoy un tal, pues agradecerle, y es, claro, es una exposición que no nos cansaríamos más de escuchar, ¿no? Pero el tiempo se aprieta y...